Y hoy vamos a estar grabando un videito juntos. No mames, que mueve la cámara. Vamos a estar grabando un videito juntas. Y va a ser... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estar probando unos dulces que me mandaron de México. O sea, son dulces mexicanos todos. Y aquí está la cajita. Hay un montón. Solo voy a estar probando con... ¿Y son? Mágicos para grandes. Ah, son mágicos para ser grandes. Vamos a ver. Ok. Relax. Sé que vas a comer mucho dulce ahora, pero... Yo quiero apple y este... Todos, los vas a probar todos. So, vamos a estar comenzando. Pero antes, queremos decirle, ¿verdad, Victoria? Que se suscriban al canal de mamá. Y este color. Suscríbete a mi canal si no estás suscrito. Dale like al video. Y comenta si has probado alguno de estos dulces. ¿Qué te parece esta suscripción? Más adelante le voy a estar dando información. O mejor dicho, vamos a dar información ahora. De esta suscripción. Tiene varios precios. Vienen desde $5.99 hasta $12.99. Pero si quieres, la Kimbox vale $34.99 más. Y dice que la Kimbox es free shipping. Pero no sé si las de $5.99 y las $12.99 tienes que pagar shipping. Ellos tienen 180 diferentes dulces de México. Y en stock dice que es disponible. Y que tienen 50 diferentes variedades de pan dulce. Así que ellos también mandan lo que son dulces típicos de México. Que eso está bien, a mí no me mandaron nada de eso. A mí me mandaron más que dulce. Y voy a poner toda su información en la cajita de descripción. Y se llama... Ellos están ubicados en San Diego. La suscripción es mensual. Entonces ellos van a estar siempre mandando dulces diferentes. Como les mencioné, la cajita se llama ¿cómo se dice eso? Como quiera lo voy a estar poniendo por aquí. Y en la descripción del video también va a estar. Así que también le voy a dejar su Facebook, su email, su Instagram y su website. Toda su información. Dale, mami, tú puedes. ¿Es hora de qué? A comer leche. ¿Qué dulce quieres probar primero? Este. Oh my god. Vamos a ver. Este se llama pelón. Pelonetes. Que dice que es de tamarindo. Son unas bolitas así. A ver si enfoca la cámara. Enfoca la cámara, enfoco. Dame. So, fíjate. Vamos a abrirlo ahora. Tienes que cogerlo con calma. Ok. Son dulces que nunca has probado. Así que. Y ayer. Disfrútatelo. Coge ahí. Ya me pegué el grito. Muérdelo. ¿Cómo era? Al final es agrio. Qué rico. ¿Saben a tamarindo? Bueno. Y son medio agrio. Muérdelo, que vamos para el próximo dulce. Muérdelo. Tan bueno. Okay, ¿cuál es el próximo? Paleta de la vaquita. Una paleta. ¿Ya te comiste ese dulce? Traga. Creo que hay otra aquí. ¡No! No hagas eso. Ok, ella tiene su paleta y yo tengo la mía de la vaquita. Yo abro la mía, son iguales. A probarle. Sabe a caramelo, ¿verdad? Más
Mágicos, mágicos, sabe rica. Okay. Ustedes no sé si se acuerdan en Puerto Rico los caramelos cuadraditos que vendían, creo que también se llamaban la vaquita o algo así. Espérense, mija, espérense, mija. Y sabe a eso, pero en paleta. Duro. Bueno, voy a poner las paletas aquí. Tenemos que probarlo todo. ¿Dónde está? Bola encimita. Ok. ¿Y ahora qué quieres probar ahora? Interesting. De ese yo creo solamente hay uno. Y se llama. Es tuyo y es tuyo. Bueno, vamos a probar los dos. Ok, yo voy a estar probando el Fruit Drops. Yo estoy que es de probando. Apple. Y este es de Strawberry. Y es este que está aquí. Vamos a ver. Da, 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 da. Espérate, mi amor. Otra vez. Deja que enfoque el mío primero. Te está enfocando a ti. Ok. Ahí está. So, y ella va a estar probando. Strawberry. Es de fresa. Tienes razón. Es esta cosita que está aquí. Saca la cabeza. Mira, mira, mira. Ok. So, vamos a abrir el tuyo primero. Este se llama crayón. Y el mío se llama Fruit Drops. ¿Cuál quieres probar? El crayón. Entonces, vamos a ver. Esto es de Rory Ranger. Ay, déjame probar este a mí. Yo quiero probar este. Y después me lo das. Ella va a estar probando el crayón. Está bueno. Y yo voy a probar este que le mencioné, que se llaman Drops. Apple. Y la lengua. No sé cómo voy a hacer, pero lo voy a hacer. ¡Tiene hielo! Es como una gelatina. Es una gelatina. ¡Ugh! ¡Qué caramba! ¡Qué bueno! Voy a ponerle esto. Dame. No, yo quiero este. Sí, pero tenemos que seguir probando. Dámele. Bueno, ok. ¡Dame! Vamos a probar el otro. Okay. Vamos a escoger este. Este. No, a ver, quiero probar ese. Bueno, tú pruebas ese y yo pruebo este. Okay. Yo voy a probar Lucas Salsa Cherry. Es de Watermelon. ¿Qué? ¿Qué? Y se llama paleta de chocolate con marshmallow. Enséñalo. Este es paleta con marshmallow. Pero Nina, para ir enfoque. Sí, enfoque. Ok, ok. Y yo voy a estar probando este. Es rarito. ¡Uy! ¡Mira, abrí! Lo abriste. Ok, estoy leyendo porque a veces los dulces de México ustedes saben que trae. ¡La quiero! ¿Qué? Este es de melón. Vamos a ver. ¿Lo abriste? ¡Ay! ¡Ew! ¡Ay, sí! Es como raro. ¡Qué bueno! Como raro, es como si fuera fideo, como si fuera espagueti. Míralo. Es bueno. No. ¿Para qué mi no? Oh, yo sabía. Es enchilado, así que tiene un poco de pique. Mira. Oh, no. Mira. Miren esto. Tiene aquí un sobrecito para echarle. Vamos a echárselo. Y creo que tú te echas. Para hacerlo enchilado. Esto dulce. ¿Por qué en Puerto Rico no inventan cositas así que uno se divierta mientras los prueba? Vamos a probarlo ahora con la sobrecita. ¿Quieres probarlo? No. ¿Estás comiendo? ¿Me ves eso? ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Bueno! Sí. ¿Y este lo quieres probar? ¡Bien, adiós! ¡Oh, my God! ¡Qué bueno que no lo probaste! ¿Esa salsa? ¿Hot? No. Sour. Vamos para el próximo. Suelta. Tengo otro cantito. No te lo comas todo. Me lo voy a comer yo. Mm.
Está bien bueno. Creo que tú pruebes este. Oh my god, vamos a probar ese together. Porque no quiero hay probar. Dos. Y estos son unas paletas de pollo asado. Miren eso. Pollo asado, ignoren mi mano llena de lipstick. De pollo asado. Vamos, tú una y yo una. Pero no te la eches primero a la boca. Espera por mí. Quiero ver la impresión de las dos a la misma vez. Traga, toga. ¿Ya? Sí. Miren, mira. No se da pollo asado. Dejado, estaba dejado. Es como apo. ¡Es bueno! Son picantes. ¿No te pica la lengua? Pero me lo pica. No has llegado. No has llegado. Dame para ponerlo ahí. Es picante. Que yo sí le pegué la lengua ahí con. Okay. Ok, vamos a probar. Se llama bocadín y es de chocolate. Vamos a probarlo juntas. Oye, no me quiere dejarla muy condenada. Es chocolate. Sí. Es esto, bocadín. Dame un bocado. Un bocado. Dale. Bueno. Es como otro. ¿Cómo? ¿Galleta? ¿Con chocolate? No, no tiene chocolate aquí. Mira, esto lo voy a probar yo porque esto dice que tiene chile. Y he probado dos cosas con pique. Así que esto se llama Spicy Gummy Pop. Oh my god. Oh my god, ¿qué lo dice? Squishy. ¿Qué es probar esto? No. No, mami, yo no te haría probar esto. Es como en forma de limón. Vamos a ver qué tal. ¡Ay! ¡Pica! ¡Agua para los bomberos! ¡Me quemo! No lo pude ni morder. ¡Pica, pica, pica! Demasiado. ¿Qué más de eso? Que me tome esto. ¡No quiero más! No, vamos a probar lo otro. Mira esto. Esto es un flan. Ella va a probar esto que se llama pulparindo plush push. Y yo voy a probar el flan. A mí me encanta el flan. So, vamos a probarlo. Esto tú lo metes así. Toda la lengua. ¡No tú! ¡Ya es lista! Bueno. ¿Te gustó? No. Me imaginé. Sabe como jara. Como a limón. Como a piña. Salud. Es jara, tiene un sabor jara cuando lo pones en la boca. Es so yummy. Tiene un sabor raro, o sea, como que te da una sensación rara, como de. No sé, a ella le gusta. Oh, bueno. No. ¿Quieres probarlo? No. No me gustó. Esto no. Vamos a limpiar. Ahora hay. Ok, vamos a probar. ¿Tú quieres probar eso? Okay. Tú lo pruebas porque no quiero pruébale. Es que. ¿Tú lo pruebes? No, yo no quiero. ¿Yo lo pruebo? Sí. Déjalo así. No lo abras completo, déjalo así. Esto dice que es pulparindo. Este tamarindo. Bueno. Cuidado, bueno. No saca la pierna de ahí.
No, me gusta. Bueno, sí sabe bueno, pero me encanta. No, yo te voy a dar ese y yo voy a coger este. Se llama Duvalin. Y ella tiene de strawberries. No, tiene chocolate y strawberry también. Toma, chocolate y strawberry, esa es la palita. Come así. Eso se come. Oh, sí. La abriste súper rápido, mi. No te pie. Estás moviendo la cámara. No pongas pie ahí. Voy a preparar este stinky bread. Bueno. Y vuelve a poner pie. No, no, no hace caso. ¿Carlito va a probar esto? No. No, no lo pruebo. No pruébalo yo nada más. No sé lo que es. Y le voy a pagar más que la lengua. No lo abras, si no lo vas a probar. Prueba del mío. Ok. Ok. Esto viene, no sé lo que es, viene en una cucharita. Así que. Vamos a ver. Esta es la mía. Esta es la mía. Ay, bueno, no. ¿Qué sabe a? Como fruta con condimento. Esto se llama japonés nishiyama. Nishiyama. Son como unos manises. Dice ellos que son manises. Eso lo vemos así. Esta, ¿okay? Ay, pero ten cuidado con eso, que esto está súper, súper engranado. Ella va a probar esto. Y no sé lo que es. So, vamos a ver. Ya llevamos 15 minutos hablando. Pégale la lengua ahí, porque está engranado. Bueno, es como varita. Es como maní. Varita de maní. Ah, bien bueno. Un polvito. Ya hay este. Vamos a dejarlo. No, ya tú probaste eso. Mira. ¿Qué? A probarlo. ¿Qué otra? Yo creo que se come todo. Pero tiene como pique. Pica. Pica un poco, ¿quieres probarlo? Pica un poco. Y entre esta cosita nada más tiene 210 calorías. No se puede. Voy a probarlo un poco. Un poquito de esto. Uh-huh. Esto me gustó. Pica liviano, pero. ¿Qué puede? Por aquí. Pero bueno, está bueno. Así que, este fue el video con mi hija, Victoria Sofía. ¿Te gustó el videito con mamá? ¿Ah? Pero mira, yo ahí, díselo a ellos. ¡Sí! Miri, ¿cómo es que tú haces así? Me encanta cuando ella hace así. Ya este video va a ser bastante larguito. Bastante larguito. Así que gracias por haberle dado play al video. Recuerda suscribirte a mi canal. Ay, este. Y pruébalo, mami. Suscribirte a mi canal y darle like, compartirlo para que otros vean de esta suscripción. Y recuerda que toda la información está en la descripción de este video. Y nos vemos hasta la próxima.